Este verano tengo más playas, más ideas y oportunidades que nunca para que pueda regalarte las mejores vacaciones. Andalucía te quiere. Lanjarón recibe a las cámaras de todo turismo desde su imponente altura. Sus casas blancas besan la sierra y no son sino un capricho de presa que recoge las aguas subterráneas que destila con mimo Sierra Nevada. Las cumbres blancas se divisan en el horizonte, de ellas nacen el río Salao y el río Lanjarón, que se deslizan a ambos lados de la localidad siguiendo el rastro de los primeros vestigios del deshielo glaciar. Si continuamos hacia el norte, nos encontraremos con la Alhambra de Granada. Si miramos hacia el sur, estaremos ante la costa tropical. El agua es el centro de la vida de Lanjarón. Sus manantiales, fuentes y ríos no solo han conseguido que esta localidad comercialice una de las aguas más puras del mundo, sino que sea conocida por las propiedades curativas que de ellas se extraen. Los manantiales Capilla, San Vicente, Salud, Salao, Agria del Río y Capuchina contienen grandes beneficios para la salud que la medicina ha reconocido como parte de sus tratamientos habituales para todo tipo de enfermedades. El balneario, por tanto, es una pieza clave que desde que adoptó su ubicación actual, en 1892, ha hecho girar a su alrededor las costumbres y el día a día de esta población. Para llegar a Lanjarón podemos elegir dos accesos. Por un lado, si queremos llegar desde las Alpujarras Granadinas, simplemente tendremos que transitar por la A348. Si nuestra ruta empezó hacia el oeste, por ejemplo desde la Costa del Sol, nos encontraremos en esta localidad tras tomar el desvío de la A348 por la A44. El rumor de la corriente y de la caída del agua ya acompaña nuestro camino. Estamos en Lanjarón. Durante siglos, Lanjarón se ha considerado la puerta de las Alpujarras Granadinas. Su castillo ha sido testigo de grandes disputas debido a las intensas batallas entre musulmanes y cristianos por hacerse con esta plaza, pero el agua ha acabado convirtiéndose en el elemento esencial para entender su historia. Ya el pueblo árabe conocía sus propiedades, de ahí que lo llamaran Al-Lanchar o Campo de Fuentes Saludables. Los lanjaronenses mantienen unos fuertes vínculos con su tierra y creencias que quedan reflejados en su calendario festivo. El momento crucial en esta localidad es la fiesta de San Juan. Pero aquí el papel principal no lo juega el fuego, sino el agua. La fiesta de la parva, la feria de la miel o la fiesta de la castaña son otras fechas señaladas junto a las fiestas en honor a Santa Ana. Las aguas procedentes de Sierra Nevada se enriquecen con los minerales que van recogiendo en los diversos acuíferos, oquedades y ríos. Si a eso unimos una flora microbiana particular de cada manantial, obtenemos unas fuentes de poder curativo a cuyo acceso y buen uso contribuye el balneario, epicentro de la vida de Lanjarón. Una prodigiosa naturaleza rodea este lugar, abrazado por los ríos Salao y Lanjarón. Una altitud de más de 650 metros regala a las abejas una gran variedad de flora donde elegir para elaborar los néctares más prodigiosos. La denominación de origen miel de Granada lleva a cabo los análisis más estrictos para que llegue a nuestra mesa con todas sus propiedades. La elaboración de productos típicos como la miel o las confituras, que tratan de condensar lo mejor de la flora y de los árboles frutales de la zona, se combina con la fama de sus artesanos del mimbre, pequeñas piezas de arte que continúan produciéndose a mano con la máxima paciencia y mimo. Si hablamos de diversidad y riqueza, hablamos de la gastronomía cañonera. Con claras influencias moriscas, el paladar puede apreciar aquí el arte de sus cocineros, que han sabido combinar los mejores productos de la huerta granadina con las aportaciones de los repobladores castellanos y gallegos. A lo largo del camino que lleva al balneario, fueron creciendo los alojamientos con el fin de acoger al cada vez más ingente número de visitantes. El carácter abierto y acogedor de los lanjaronenses hizo el resto. El fruto es toda una serie de hoteles con enorme experiencia en ofrecer la comodidad que requiere el visitante. Tras el Tajo Colorado, con Sierra Nevada asomándose en sus lomas, las cámaras de todo turismo
descubren las primeras bajadas de agua que se cuelan en todos los fantásticos recovecos dejados por la naturaleza a su paso. Hemos llegado a un lugar mágico. Un día, las sandalias de un fraile capuchino, aquejado de varias enfermedades, pusieron pie en este terreno y al descansar de su viaje, descubrió las propiedades curativas de unos manantiales que han dado riqueza y fama internacional a Lanjarón. En la oficina de turismo, situada en la calle principal que lleva al balneario de la localidad, nos recibe su alcalde, Mariano Ruiz, que invita a todos los que aún no conozcan este emblemático paraje a probar sus aguas. Yo invito a todos los andaluces a que vengan a visitar Lanjarón, que es un pueblo situado a la puerta de la Alpujarra Granadina, un pueblo que pertenece al espacio natural protegido de Sierra Nevada. Tenemos gran parte de nuestro término municipal en el espacio protegido, un pueblo con una historia muy rica, desde un pueblo que fue fundado por los árabes, un pueblo que tiene pues unos baños, un balneario que, con mucha solera, fundado a final del siglo XVIII y por el cual han pasado personajes tan ilustres como Gerard Brennan o Federico García Lorca, un pueblo en definitiva que es acogedor, que es un pueblo turístico, un pueblo que recibe con los brazos abiertos a todo aquel que se acerca a él y que tiene, pues, como digo, un patrimonio cultural e histórico muy potente, como es nuestro castillo árabe, como es nuestro Museo del Agua. En fin, yo creo que merece mucho la pena venir a Lanjarón y animo a todos los andaluces a que lo hagan.